It is an honor to live out my calling to the ministry here with my father and with each and every one of you here at Templo Calvario. Es un honor poder tener mi ministerio en Templo Calvario y ir hacia adelante aquí junto con mi padre y poder ministrar. I do remember having preaching pants. I do remember that. Sí me acuerdo de algunos campamentos. And I remember preaching to the wall in my grandfather's house because he had something that looked kind of like a pulpit to me, and I would stand on that pulpit and I would preach to the wall. Me acuerdo que unas veces yo predicaba ahí en la casa de mi abuelo, ahí en la pared, y ahí tenía un púlpito, yo predicaba ahí a la pared. And inside, my dad would go to different churches to preach, and he would be inside preaching, and then I would go outside to the stairs after the service and preach to whoever would listen to me about how God created cars. Y yo estaba tan excitado, me motivaba cuando mi papá iba a predicar por allá afuera, iglesias, y yo tenía la oportunidad entonces de luego también predicar, y me predicaba a mí mismo, predicaba bien en la casa cómo Dios había creado los carros. And all kinds of other things like that. Cosas así como esas. Well, we've come a long way since those days, and it is an honor to be here, and it's an honor to proclaim the word of God this morning. Y después de todos estos días, la verdad es que es un honor poder estar aquí, poder predicar la palabra del Señor en esta mañana. There's a story that my dad shares that happened in 1972 that I think is very fitting to this moment in the history of Templo Calvario, in this moment and this morning service. Hay una historia que mi papá cuenta que sucedió por ahí del año 1972 y creo que es muy apropiada para poderla tomar en esta mañana y hacer este sermón. I heard him say this in a sermon maybe a couple of times and it stuck with me. I've never forgotten it. Y sé que ha predicado este sermón un par de veces, pero se ha arraigado en mí y no lo puedo olvidar. And it was an interaction that he had with a very famous evangelist of the time called Mario Murillo. Es un evento que él tuvo con un evangelista que se llama Mario Moreno. Now, what's interesting to note about this conversation is that it happened 5 years before he ever took this church to be the pastor. Lo interesante con este evento fue que eso pasó 5 años antes de que él se hiciera pastor de esta iglesia. Now remember, my dad has only pastored one church, Templo Calvario. Recuerde, mi papá solo ha pastoreado una iglesia y es esta, Templo Calvario. So when this conversation happened, it was really talking about his ministry here at Templo Calvario. Cuando esta conversación sucedió, era acerca del tema de pastorear aquí en Templo Calvario. And certainly at that moment the two of them would not have known what was going on and what the future would hold from that meeting. Ciertamente en ese momento ellos no tenían un conocimiento de qué era lo que iba a pasar en un futuro para Templo Calvario en esa reunión. And how God was going to shape the future of the Hispanic church here in the city of Santa Ana. Y cómo Dios le iba a moldear el futuro de la iglesia y de lo que Dios iba a hacer aquí en Templo en Santa Ana. And here's what I want you to remember as I retell you and I give you a little bit more information about the story. Remember, this morning we're talking about impossible is nothing, or nothing is impossible in your mission. Y recuerde, quiero que tenga presente esto en el sermón, que dice que no hay nada imposible, amén, en el Señor para usted. In your mission. En tu misión. In what God has called you to do, and what God is revealing in your life that he has set aside for you to do. Lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que te ha puesto a hacer para que tú hagas en la obra. Nothing is impossible for God. Nada es imposible para Dios. Ah, wait a minute. That's an amen moment right there. Un momento, say it again. Say it again. Nada es imposible para Dios. Amen. Amen. And when you understand that truth and you apply it to your life, then you realize nothing is impossible for God to do in your life and in your mission. Cuando usted comprenda esa verdad y la aplique en su vida, se va a dar cuenta que realmente nada es imposible en su vida ni en la misión que Dios le ha dado que haga. So back in 1972, there's a conversation between two very talented leaders, and they're talking about the future. And my dad told Mario this one thing. Y en 1972 esta conversación se lleva a cabo entre estos dos grandes líderes y en aquel momento mi papá le está diciendo a Mario lo siguiente. And what he told him was this: after a crusade that Mario Murillo was having in Melody Land, after the crusade they met up.
Después de esta cruzada que el hermano Mario tuvo en Maryland, vinieron y se juntaron. And my dad, with his calling to the ministry, probably wasn't quite how was all going to play out. But he came to him and said, Mario, we got to do something. Y mi papá estaba con esto de ser llamado ya al ministerio y viendo qué iba a pasar, pero llama, conversa con Mario y le dice, Mario, escucha esto. And he told him this, you need to come back and you need to stay in Southern California. Y le dice, necesitas venir acá y quedarte en el sur de California. And you need to have crusades and work with churches that work with the Hispanic community so that you can impact the Hispanics here in Southern California. Necesitamos hacer campañas que impacten al pueblo latino de habla español y que podamos predicar, evangelizar al pueblo de habla hispana. And what happened in that conversation next would change the history of this church forever. Y lo que pasó con esa conversación fue que cambió la historia de esta congregación para siempre. Now, of all the things that the evangelist Mario could have told him, he told him this. Y de todas las cosas que un evangelista podía decir, le dijo esto. He told him, Danny, that is not my vision, that is your vision. Danny, esa no es mi visión, es tu visión. It's not for me to do. It's not what God has called me to do. Es no lo que Dios me ha llamado a hacer a mí hacer. That vision and that mission is for you to do. Esa misión y esa visión es para que tú la hagas. Now, I don't recall how far after that my father had a dream. He had a vision. No recuerdo cuánto tiempo después de esto mi papá tuvo una visión, un sueño. And the dream was that an incredible Hispanic church, a large Hispanic church would grow here in the city of Santa Ana, and he would pastor that church. Y el sueño, la visión era que él veía una iglesia grande, una iglesia maravillosa que nacer aquí en Santa Ana, y él iba a ser el pastor de esa iglesia. And from that moment forward, his mission was set. Y de ese momento en adelante su misión comenzó. Under the idea that nothing is impossible for God. Y en la idea de que nada es imposible para Dios. A small group of about 60 people. Un pequeño grupo de unas 60 personas. With a mission to reach the Hispanics of the city of Santa Ana and surrounding community. Con la misión de alcanzar a los hispanos en Santa Ana y las ciudades subcorvecinas. With a calling of God on their life and on their pastor's life to do this. Con ese llamado, llamó a los pastores para hacer esto. In 1977, their histories came together. En 1977, la historia se juntó. And you here today are a result of that mission and that vision coming true, because Templo Calvario is all of that today. It is an influential church. It is a growing church. It is a thriving church. It is a large church, and it has impacted the Hispanics not only of Santa Ana, not only of Orange County, but of the world. The mission has come true, because with God, nothing is impossible. Y desde ese momento en adelante, amen. Santa Ana, la iglesia en Santa Ana, Templo Calvario nació una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia con visión, una iglesia que no solo ha afectado positivamente la ciudad de Santa Ana, pero también las ciudades alrededor de ella y más allá, las naciones del mundo. Nothing is impossible for God. You can give him a mighty hand clap offering this morning. Y si usted cree que nada es imposible para Dios, dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, nothing is impossible for God. Dile ahí a su compañero, su hermano que está a la par, nada es imposible para Dios. Turn to your other neighbor. Y ahora al otro que está al otro lado, dile lo mismo. Now I want you to turn to the first neighbor and say this. Ahora dile al primer compañero y dile esto. Nothing is impossible. Nada es imposible. In your mission. En tu misión. Point at them, in your mission. Apúntalo así con tu dedito y dile, en tu no, misión. No, I didn't say poke them, I said no, point at them. No que lo golpee así con el dedo, pero que lo apunten por lo menos. Let me hear you say it. Nothing. Quiero oírlos, nada. Es imposible. En tu misión. En tu misión. All right, there you go, we got it. Ya lo dijeron, amén. So that we're all on the same page, I want you to understand your mission in this term, in this definition. Okay, todos en la misma página entendiendo la importancia de su visión y de su misión. Your mission is that which God has called you to do. Su misión es entender qué es lo que Dios le ha llamado a hacer. That which he has burned in your heart and in your spirit
to say, go and do this. Eso que usted siente ese fuego en su corazón, en su espíritu, que te dice, ve y haz esto. This is what I've called you to do. Esto es lo que yo te he llamado a hacer. And as you think of it in those terms, it's this reality that God has implanted into your life. Y si usted piensa en todos estos términos, es la realidad que Él ha implantado en usted. But with that, there's a question that I'm sure comes to mind. Pero yo sé que con esto hay una pregunta que va a venir a las mentes. How many have told you in your life that what you want to do and what you're called to do is impossible? ¿Cuánta gente te ha dicho alguna vez que todo lo que usted piensa hacer y quiere hacer es imposible? I'm going to do this for God. I'm going to do this. I'm going to do the other. And somebody says, no, you can't do that. Y tú dices, yo voy a hacer esto para el Señor. Voy a hacer aquello para el Señor. Y todo esto para Dios. Y alguien te dice, and no, eso tell you, no lo puedes no, hacer. No, you're not smart enough. Y te dice, no, no eres tan inteligente you para eso. You don't have enough of money. You don't have enough of this. You don't have enough of that. No tienes tanto dinero. No tienes tanto esto. No tienes tanto aquello. So you walk away thinking, well, maybe it is impossible. Entonces tú te vas diciendo, bueno, probablemente es imposible. Well, this morning I want you to walk away to say today saying nothing is impossible. En esta mañana cuando tú te vayas quiero que te vayas diciendo nada es imposible. And when somebody tells you that is impossible. Y cuando alguien te diga eso es imposible. I want you to tell them yes, it is impossible. Tú le puedes decir sí, es imposible. But with God in my life everything is possible. Pero con Dios en mi vida todo es posible. And this morning en esta mañana, I give you permission to poke that person. Say, nothing is impossible for my God. Ahora sí te doy permiso para que le toques ahí a tu compañero. No, no, y diga, not the nada person next to you, the other person. No a esa persona en la par tuya, la otra persona que te va a decir que no. The diablo. El diablo. Diablo, nothing is impossible for God, diablo. Ahora sí dile al diablo, diablo, nada es imposible nothing para is Dios. Nothing is impossible for God. Nada es imposible para Dios. Get out of my way. Fuera de mi camino. Because I got a mission and I've got something to do. Porque tengo una misión y tengo algo que hacer. Because nothing Porque is impossible for my God. Nada es imposible para mi Dios. And I've got a mission. Y en esta misión. I've got a mission. Tengo la misión. And nothing's going to get me off that mission. Y nada me va a alejar de hacer esta misión. The example that I want to use from Scripture today is found in Judges chapter 7. Quiero usar un ejemplo en esta mañana y está la escritura de Jueces capítulo 7. And it's part of the story of Gideon. Es parte de la historia de Gedeón. Now, part of the story is in chapter 6 of this particular and it goes to chapter 7. Parte de la historia está en el capítulo 6 y parte en el capítulo 7. But so that we don't read too much, we're going to focus on one little portion of it found in Judges chapter 7. Verse 4 through 9. Pero no vamos a leer los dos capítulos, vamos a concentrarnos en solo una porción del capítulo 7 de Jueces. Será Jueces capítulo 7 del verso 4 al verso 9. Now Gideon is a man that was given a mission from God that sounded ridiculous. A veces escuchamos de misiones dadas por Dios que suenan como algo así como ridículo. And while you're looking for it, I kind of want to give you a little bit of the background so you can understand what's going on at this moment. Ahorita te voy a contar un poquito del contexto de la historia para que la puedas entender. The nation of Israel has been captured and put under slavery by the Midianites. El pueblo de Israel había sido capturado, había sido puesto en esclavitud por los madianitas. They have been placed under oppression. Habían sido puestos bajo opresión. In verse 6 it even says they were being starved out. En el verso 6 ellos habían sido como lastimados. Because what was happening is that the Midianites were taking the cattle, taking the cows, taking the food, taking the grain and everything, and basically having this nation to starve. Los estaban matando de hambre porque habían tomado todo lo que se podía comer, las vacas, los becerros, todo lo que comían, se los habían quitado y los estaban matando de hambre. And putting them under oppression constantly. Y los ponían bajo presión constantemente. And then the Lord comes to somebody named Gideon. Y el Señor llamó a alguien llamado Gedeón. And he tells him, look, you are going to fight the Midianites. Y le dice a él, tú vas a luchar contra los madianitas. To win, to defeat the Midianites and get the freedom for Israel. Vas a derrotarlos y vas a traer la libertad de nuevo a Israel. Now here's some things to note about why this sounded ridiculous and impossible. Y hay algo por lo cual esto parecía sonar como ridículo e imposible.
First of all, Gideon was part of the most insignificant tribe of the nation of Israel. Primero que todo, Gedeón pertenecía a una de las tribus más insignificantes del they pueblo. They weren't the fancy leadership team and all this kind of stuff. He was part of the most insignificant tribe. Ellos no tenían grande liderazgo, grande gente que tenían ministerios importantes, sino que eran parte de una tribu muy insignificante. And of the tribe, he was one of the most insignificant. Y de la, esa tribu, él era uno de los más insignificantes. So obviously the answer or the question to him is, God, are you sure you're calling me? Y el asunto aquí es, él se preguntaba y decía, Señor, ¿estás seguro que me llamaste a mí? Esto suena imposible. This is impossible. Es imposible. And yet God does these incredible little signs to say, yes, I am talking to you. Y sí, el Señor con sus increíbles señales le dice, sí, estoy hablándote a ti. Gideon so much doesn't believe that it's him that he says, God, look, do these two or three different things, and you can read earlier for yourself. Do these things so that I know for a fact that you are the one talking to me and not just my emotions. Y como Gedeón no estaba tan convencido que realmente Dios le estaba hablando, le pide al Señor una serie de señales para decir, Señor, yo quiero estar convencido de que tú me llames y que no es solamente mi imaginación. God answered every one of them. So now it was obvious that this was Gideon's mission, to take the army of Israel into battle and to defeat the Midianites and get freedom back. Y entonces Dios le fue y le contestó todas las señales que Gedeón le pidió y luego lo mandó a que peleara contra los madianitas y los venciera y entonces tomara al pueblo de Israel como vencedor. But even more than that. Pero aún más que eso. Gideon's army was only 32,000 people. El ejército que tenía Gedeón disponible era solo de 32,000 personas. The enemy was over 120,000 people. El enemigo tenía más o menos 120,000 soldados. Sounds ridiculous. Sonaba ridículo. But Gideon has a mission from God. Pero Gedeón tenía una misión de parte de Dios. And what looks impossible to everyone else is possible for God. Y lo que se miraba imposible para todos los demás, para Dios sí es posible. And the mission was set. Y la misión estaba puesta. Victory over the Midianites. La victoria sobre los madianitas. But look at what it says. Let's pick it up in verse 4. Miren lo que dice en el verso 4 de capítulo 7 de Jueces. Y Jehová dijo a Gedeón. Stop. Paro. Read it again. Dice, y Jehová dijo a Gedeón. When your mission is impossible, make sure you're listening to God. Cuando tu misión parece imposible, fíjate que le estás escuchando a Dios. So now everything looks impossible and God has decided to talk and he says, go for it. Entonces todo se ve imposible, pero Dios se decidió a hablar y dijo, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Remember, the army's 120,000, Gideon's 32,000. Already sounds impossible, but God says. Recuerda, el ejército de aquellos eran 120,000 y el de Israel 32,000, pero aún así el Señor le dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá. Yeah, 4-9. Let's just read the whole text. Okay. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Now read this, verse 9, nice and slow, really strong. This is what is happening. Remember,
They're down to 300. Gideon can't be happy about this. They're down to 300. They're 120,000. And yet God says, imagínense, Gedeón no podía estar como muy contento con esto. Él había bajado su ejército a 300 hombres, mientras que sus enemigos tenían 120,000. Escuche lo que pasa. Verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Yeah, hey! ¡Aleluya! ¡Woo! So before anything happens, God is saying, victory is yours in your mission. Mira, antes de que cualquier cosa pase, ya Dios está diciendo, la victoria ha sido dada en tu misión. I have to make that note right now. Tengo que hacer esta nota ya mismo. Before anything in your circumstances change, victory is yours in your mission. Cualquier circunstancia, antes de que ellas cambien, ya la victoria ha sido dada en la misión. Why? ¿Por qué? Nothing is impossible for God in your mission. Nada es imposible para Dios en tu misión. Woo, come on, nothing. Vamos, come on. Vamos, gózate, victory gózate. Is victory, ours. Victoria, victoria victory es nuestra. Is ours. La victoria es nuestra. Amen. I want you to remember two things and then we're going to kind of go through some principles. Recuerde dos cosas y luego vamos a ir a unos principios. Look at this. This is cool. Mire, esto está bueno. No, chévere. Chévere. I like that word. I learned that word. When you give up on your mission, cuando usted se rinde en su misión, that is when God takes over your mission. Es cuando Dios toma control de la misión. And at that point, anything is possible. Y en ese momento, todo es I do posible. Want to say that one more time. When quiero you give una up más. On your mission, cuando usted entrega su misión, when you feel defeated, cuando usted ya se sintió derrotado, when you do not have the answers anymore, cuando usted ya no tiene más respuestas, and you give up, y cuando ya usted se rindió, that is when God takes over. Ahí es cuando Dios se encarga de la cosa. And anything is possible. Y todo es posible. Another thing I want you to remember. Otra cosa que quiero que this recuerde, is a lie of the enemy. Es que es la mentira del enemigo. The mission that God has for you. La misión que Dios tiene para ti. The vision that God has for you. Y la visión que Dios tiene para ti. Is the first thing the enemy wants to destroy in your life. Es la primera cosa que el enemigo quiere destruir en tu vida. He wants to lie to you. He wants to cheat you. And he wants to make you believe that it is impossible to do what God has called you to do. Él quiere mentirte, él quiere hacerte trampa, él quiere hacerte creer que la misión de Dios es imposible. But that's a lie. Pero es una mentira. Why is it a lie? ¿Por qué es una mentira? Because everything is possible with God. Porque en Dios todo es posible. So when the enemy comes lying to you, así que cuando el enemigo venga a mentirte, remind him what verse 9 says. Recuérdale el verso 9 que dice, get up. Levántate. Get up. Levántate. Brother Juan, get up. Don't levántate, get up. Hermano Juan. Brother Mezcua, get up. Hermano Mezcua, levántese. Pastor Danny, get up. Pastor Daniel, Pastor levántese. Lee, get up. Pastor Lee, levántate. Templo Calvario, get up. Templo Calvario, levántate. Because victory is already yours. Porque get la up. Victoria ya es get de ustedes. Up. Levántense. Get up. Levántense. Because victory is already yours. Porque la victoria ya es de nosotros. What seems impossible for man is very possible for our God. Lo que se ve imposible para el hombre es muy posible para so nuestro get Dios. Get up and attack your vision. Así que levántese y ataque esa visión. There's a couple of principles that I want to do with our, as we begin to close. Un par de principios que quiero darle vienen siguiente. And you heard me allude to it earlier, but I want you to know this. Number one. Número uno. Know your mission. Conozca su misión. In other words, what is God calling you to do? En otras palabras, ¿a qué me está llamando el Señor a hacer? There's a saying in English, and I hope we can get it in Spanish. If you don't have a target, si tú no tienes un ¿qué se dirá? Un target, un meta. If you, una if you meta, don't have a goal, un punto para llegar, then you never know what to hit. No sabes a qué pegarle. The reality is, you got to know what God has called you to do. Si tú no tienes ese blanco claro, no vas a saber a qué hacer. That's your mission. Esa es su misión. And that's what you go after every day of your life. That's what you go after. Y eso es lo que tú vas cada día de tu vida, darle al blanco, darle al blanco. You got to know. Tienes que saber. God came to Gideon.
Cristo vino a, Señor vino a Gedeón y le dijo, your mission, tu misión, is to defeat the Midianite army. Es vencer al ejército madianita. All right, that's the goal. Esa es el target. Now I know what my mission is, and now I know what I'm going after. Ahora mi misión es saber a qué le estoy yo dando. There's another way of saying it. Hay otra forma de decirlo. If you do not have a mission, si tú no tienes una misión, if you do not have a goal, si no tienes una meta, well then you have nothing to go after. Entonces no tienes nada por qué luchar. You got to know what God has called you to do. Tienes que saber a qué te está llamando el Señor. And it's not what you want to do. No es lo que tú quieres hacer. I want you to hear me right. Escúchame correctamente. God told Gideon. El Dios le dijo a Gedeón. God gave a mission to Pastor Danny Sr. Dios le dio una misión a nuestro pastor God principal. God called you. Dios te llama. You don't call yourself. Tú no te llamas a ti mismo. Let God reveal his mission for your life to you. Deja que Dios revele esa visión y misión a ti. Know what your mission is. Tienes que darte cuenta cuál es tu misión. And by the way, this is for all of life. Y dicho sea de paso, esto para toda la vida. Not just your church or your spiritual goals. No solamente iglesia o metas espirituales. Not just your spiritual mission. No solo la misión espiritual. But also in your life, your job life, your work life, your family life, all of those things that God has put before you. Know where it is you're going and go after it. También en tu trabajo, en tu vida de familia, en tu vida personal, tienes que saber a qué te está llamando el Señor. Another principle to live out your mission. Otro principio que vamos a tratar en esta misión. Is you live out your mission with faith. Si usted no tiene y no cree la misión con fe. Remember, by faith God said it's yours. Recuerde, por la fe el Señor dice es tuyo. They had not picked up one sword yet. Ellos no han levantado una sola espada todavía. It looked ridiculous. Eso era ridículo. 300 are going to defeat 120,000? 300 iban a poder vencer a 120,000? Yes. Sí. Because by faith I'm going to do what God has called me to do. Sí, porque por la fe yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. By faith I'm going to claim victory over my mission because I know I already have it. Por la fe yo voy a clamar la victoria sobre mi misión porque yo sé que ya la tengo. By faith we move forward into our mission. Por la fe nos movemos hacia adelante en la misión. Matthew 17:20 tells us, Mateo you don't 27, have enough faith. Dice, si no tienes suficiente fe, Jesus told them, Jesús le dijo, I tell you the truth. Les he dicho la verdad. If you have even as small as a mustard seed of faith, si tú tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, you can move mountains. Ustedes pueden mover montañas. You can move mountains. Tú puedes mover montañas. What is mountains in your life? ¿Cuáles son las montañas de tu vida? It's that mission that God gave you that sounds ridiculous. Esa misión que el Señor te dio que suena ridícula. But Jesus is saying if you'll just take on this much faith, pero Jesús le dice, si tuvieras tan solo así de fe, you will move that mountain of a mission and do what God has called you to do. Tú vas a mover esa montaña de la visión y vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. You take a step of faith. Tienes que tomar un paso de fe. And you move forward. Y vas a mover hacia adelante. I want you also to understand the road to fulfilling your mission isn't always easy and isn't always simple. Quiero que también entiendas que la meta de irte moviendo hacia tu misión y conquistarla no es algo tal vez tan fácil de lograr. Notice, we got all excited when God came to Gideon and said, get up, go, because I've given you victory. Mira esto, tal vez nos emocionamos mucho cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice, okay, levántate porque te he dado la victoria. But notice, pero mira, Gideon had to get up and go. Gedeón tenía que levantarse e ir. What would have happened if God came to Gideon and said, Gideon, get up, defeat the army, because victory is yours? ¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice a Gedeón, mira, levántate, vence al enemigo porque la victoria es tuya? And Gideon would have grabbed the covers and pulled them up and say, oh, thank you, God, let me know when you're done. Okay, y Gedeón hubiera agarrado sus cobijas, se hubiera cobijado ahí donde estaba en el campamento a dormir otra vez y dice, okay, Señor, qué bueno, déjame saber cuando termines. What would have happened? ¿Qué hubiera pasado? Nothing. That's nada, right. Nothing. Correcto. Nada. It's taking the calling. It's taking faith. It's getting up and it's doing and going after your mission. Es tomando el llamado, tomando la fe, ir hacia adelante en lo que Dios nos ha mandado hacer. Eso es fe. So by faith, por fe, Gideon woke his 300 people up.
Gedeón levantó, se levantó con esas 300 personas. They went down to the camp of the Midianites. Y fue al campo de los Madianitas. They made a plan. Hicieron un plan. Their mission was to defeat them. La misión era vencerlos. But they made a plan and they moved in that all along. Every step they're moving. He told his thing, 100 go over there, 100 go over there, 100 stay here. You do this, you do that, you do the other. They had to work and they had to move to see their mission fulfilled. Ellos tenían una estrategia a seguir. Él le dijo, ustedes 100 hacen eso, ustedes 100 hacen aquello, ustedes 100 se quedan acá. Tenían todo un plan para ir adelante en esa estrategia. And then Gideon got up. Y entonces Gedeón se levantó. And he did it. Y lo hizo. In the middle was a battle. Y en la mitad de la batalla. In the middle was fighting. En la mitad de esa batalla. In the middle they broke pots, they did all kind of crazy things. En la mitad de la cosa sucedieron un montón de cosas locas. So it wasn't always perfect. No todo siempre es perfecto. And yet it moved towards their mission. Ultimately they were given victory. Y aún así se movieron a aquella misión y les fue dada la victoria. Here's a cool part of the story that I just want to say because it's really kind of fun. Mira lo bonito de la historia y es un poquito gracioso. Remember, Gideon had 300. Recuerde, Gedeón tenía 300. So hand-to-hand combat wasn't the smartest thing to try to do. O sea, un combate ahí mano a mano no era la cosa como más inteligente que hacer. So Gideon got and he spread everybody out and he had them break these pots that made fire come out. Entonces Gedeón se reúne con ellos y quiebran estos cántaros y hacen un ruido ahí. And remember, it's kind of in the morning, so everybody's all confused and they're jumping up and they're trying to get up. The Midianites are jumping out. Oh, what's going on? What's going on? Y recuerde, estaba amaneciendo apenas, todo el mundo medio dormido y con este ruidal que estaba sucediendo al quebrar estas cosas, todo el mundo decía, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? The 300 of the army are making noise, busting pots, doing all this kind of thing. Y los 300 estaban haciendo este montón de ruido. It's messy. Estaba desordenado aquello. And yet God called Gideon and the army to do this. Porque Dios le había dicho a Gedeón y a su ejército que lo hicieran. So check out what happens. Mire lo que pasó. They get so confused. Se confundió tanto el enemigo. At what's going on? De lo que estaba pasando. They take out their sword and they start killing each other. Que se agarraron sus espadas y se empezaron a matar unos a otros. They're confused who the enemy is. Confusión al enemigo, mire. So 300 now defend 120,000 because they start defeating each other. Mire, estos 300 estaban venciendo a los 120,000 porque ellos mismos empezaron a matar unos a otros. When God takes over the battle, you never know how victory is going to come. But he is the one that has promised victory and he is the one that will take care of victory. Cuando Dios toma control de la batalla, tú no sabes cómo va a suceder, pero él la toma y nos da la victoria como él sabe dar la victoria. Amen. Amen. Can you imagine if Gideon would have told his 300 people, hey, we're going to fight this army, we're going to defeat them. Yeah, okay, how are we going to do that? ¿Te imaginas Gedeón diciéndole a estos 300 hombres, vamos a ir a pelear contra esos 120,000, los vamos a ir a vencer nosotros? ¿Cómo iba a pasar eso? Gideon would say, well, check it out, guys. Pero Gedeón le dijo, miren, they're going to kill each other. Ellos se van a matar unos a otros. That sounds crazy, doesn't it? Eso suena medio loco, ¿no? But nothing is impossible for God. Pero nada es imposible para Dios. Live out your mission God's way. Vaya en la misión en la forma que Dios te está guiando a hacerla. If Gideon would have been able to call it his way, he would have taken his 32,000 and go down and try to defeat the army that way. Si Gedeón lo hubiera hecho a su manera, probablemente hubiera tomado los 32,000 del principio y los hubiera ido a pelear contra los 120,000. But God had a different story. Pero el Señor tenía una historia diferente. And God had a different way to victory. Dios tenía un diferente camino hacia la victoria. And God had a different way of fulfilling his mission. Y Dios tenía una forma diferente de poder cumplir su misión. Do it God's way. Hazlo a la manera de Dios. And if he tells you to reduce your army from 32,000 to 300, do it. Y si el Señor te dice, reduce tu ejército de 32,000 a 300, hazlo. You might not fully understand what's going on in your mission. Tal vez completamente no estés entendiendo cómo se va a hacer la misión. And why God is telling you to do it this way or to do it the other way. Y si Dios, lo que Dios te está diciendo, hazlo de esta forma, hazlo de aquella otra forma. But do it God's way. Pero hazlo a la forma, a la manera de Because Dios. Because he has already promised you victory in your mission. Do it God's way. Porque Dios ya ha prometido esa victoria en la misión. Hazlo a la manera de Dios. Bible says not to lean on your own understanding. La Biblia dice no lo hagas en tu propio conocimiento. Do it God's way. Hazlo a la manera de Dios. Amen. Amen. Nothing is impossible for God
in your mission. Nada es imposible para Dios en tu misión. I'd like to have you all stand with me if you would. Quiero que por favor se pongan de pie en esta mañana. Pastor Danny said something very fitting a few moments ago. Nuestro pastor dijo algo hace unos momentos atrás. He said, él dijo, this is not the end. Este no es el final. He said, this is the launching pad to something greater. Esto es el lanzamiento hacia algo mejor. We love to say, the greatest days of Templo Calvario are ahead. Nos gusta decir que los días más grandes de Templo Calvario están por venir. Why? Because nothing is impossible for God. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. So guess what? ¿Sabes qué? God is calling you. Dios te está llamando a ti. And he's calling you and he's calling you and he's calling you and you and you and you and you. Y a ti. To live out your mission and believe in him. Vivir tu misión y creer en él. Take your authority that you have in Christ and live out what God is calling you to do. Agarra eso que Dios te ha dado y ve hacia adelante en el llamado que Dios te ha hecho hacer. I have no idea what that is. No, yo no tengo idea de qué se trata. Worship team, join me. I have no idea what that is. Tal vez un baterista o algo así, yo no sé qué es. Yet I am here this morning to tell you, victory is already yours. El Señor está aquí para decirte la victoria ya es tuya. Amen. Amen. Do you believe that, Templo Calvario? ¿Lo crees, Templo Calvario? Do you believe that, Templo Calvario? ¿Crees eso, Templo Calvario? Amen. 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 Enjoy me and lift your hands in this place. Por favor, levantemos las manos en este lugar. Say, Father, here am I. Padre, aquí estoy. Use me. Úsame. Father, I love you. Oh, te amamos, Padre. Father, I thank you because you called me. Te damos gracias, papá, porque me llamaste. And I'm going to move forward in this vision. Y me voy a mover hacia adelante en esta misión. In this mission that you have for my life. En esta misión que tienes para mi vida. And Lord, not everything is perfect in my life. Señor, sé que tal vez nada es perfecto en mi vida. But I know with you nothing is impossible. Pero sé que contigo nada es imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Hallelujah. Come on, lift your hands and claim victory today. Levanta sus today. Manos y clama la victoria en esta mañana. Claim victory today. Clama victoria en esta claim mañana. Claim victory today. Clama la victoria en esta say, mañana. Say victory is mine in the name of the Lord. Di la victoria es mía en el nombre del Señor. Victory is mine in the name of the mía Lord. Mía es la victoria en el nombre del Señor. The Lord brought me this morning to tell you. El Señor nos ha traído en esta mañana para decirte. Nothing is impossible. Nada es imposible. In what God has called you to en do. En lo que Dios te ha llamado a hacer. Nothing is impossible. Nada es imposible. Hallelujah. Thank Hallelujah. You, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Now oh, just thank him now. Gracias porque me has escogido, thank him Señor. Now. Thank him now. Gracias. Yes, dele gracias, yes. Dele gracias, dele gracias. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.